Muy bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hijos en Casa y en la Escuela. Soy Melina Furman y venimos trabajando y pensando juntos en esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde tenemos que combinar la vida familiar con el aprendizaje en casa. Y una de las grandes preguntas que nos venimos haciendo en estos meses en los que estamos con los chicos en casa es, ¿qué pasa con las pantallas? ¿Cuánta pantalla? ¿Qué tipo de usos de la tecnología son más creativos? ¿Cómo podemos generar acuerdos en familia para pensar el uso de los dispositivos? ¿Cómo sacarle el jugo a las pantallas que nos abren las puertas al mundo, pero a la vez qué recaudos necesitamos tomar para un uso seguro de las pantallas y la tecnología digital en casa? Y para eso tenemos un invitado de súper lujo hoy, que es Sebastián Bortnik. Aquí tienen en la imagen la tapa de su libro, que es un libro hermoso que se llama Guía para Crianza, la crianza en un mundo digital, que tienen en los materiales complementarios a esta charla su capítulo, el primer capítulo para que los puedan descargar y leer si tienen ganas y para seguir profundizando. Sebas es especialista en tecnología, en seguridad informática, en educación digital. Es fundador y expresidente de la ONG argentina Cibersegura y viene trabajando hace muchos años con familias, con escuelas, con chicos, con adolescentes, pensando en cómo hacer un uso seguro, sano y creativo de la tecnología. Así que gracias, Sebas, por acompañarnos. Como saben, este vivo y todos los recursos de Hijos en Casa y en la Escuela y los de Hijos en Casa del año pasado los pueden encontrar en la plataforma para verlos, para compartirlos, para verlos todas las veces que tengan ganas. Y les dejo también la invitación a que vayan mandando sus preguntas al chat, así las vamos leyendo, recuperando. Va a haber también un podcast que acompañe este vivo con Sebas para poder retomar todas las preguntas que vayan haciendo aquí. Bueno, ahora sí, con ustedes, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Hola Meli, hola a todos y a todas los que nos están mirando y escuchando. Un placer estar acá y siempre, como siempre, hablar con vos es un placer. Qué bueno, hacía rato que teníamos ganas de hablar con vos porque tenemos un montón de preguntas sobre el uso de las tecnologías digitales en casa. Es tal vez lo que más nos quita el sueño a muchas madres y padres en estos tiempos en los que todo está permeado por la vida digital. Te voy a hacer una pregunta que te deben hacer siempre. A ver, contanos algo que a mí también me preguntan mucho cuando hablamos de esto de qué hacemos con las pantallas en casa y es, ¿qué tiempo de pantalla se recomienda para los chicos de distintas edades? A ver, contanos un poco sobre eso. Bien, hay algunas recomendaciones que son como un punto de partida para empezar a pensarlo en el hogar, siempre con algo que, bueno, vos y yo hemos trabajado juntos en el libro y vos lo sabés, que es, a mí no me gusta dar números muy concretos, vamos a dar algunos, pero me parece que siempre sobre la base de que es en el hogar donde se va a hacer el ajuste final sobre estas recomendaciones, ¿no? Es decir, cada familia va a decidir y en líneas generales me parece importante entender que esto es una base para no, si se quiere, para no irnos para los extremos, pero que al final una hora más o una hora menos no va a ser el elemento final que haga la diferencia respecto a cuán bien, cuán creativa, cuán segura, cuán seguro nos relacionamos con las tecnologías. Pero hay algunas recomendaciones y las vamos a dar brevemente y después ahondamos en la que vos quieras, ¿bien? Estas recomendaciones además están bastante alineadas entre las distintas asociaciones pediátricas de todo el mundo, es decir, no es algo. Es algo que hay bastante acuerdo y bastante consenso. Entonces, tiro estos lineamientos de base y vos después me decís en cuál profundizamos. Lo voy a hacer cronológico, ¿no? En líneas generales, hay bastante acuerdo en que no se recomienda la utilización de pantallas según la asociación pediátrica, según el país, hasta los 18 a 24 meses. Es decir, hasta el año y medio, 2 años de vida del bebé, de la bebé, no se recomienda el uso de pantallas por distintos motivos. Puede ser muy perjudicial para distintos aspectos del desarrollo cognitivo, bien, distintas facetas del desarrollo cognitivo. Entonces, hasta los 2 años, para simplificar, no se recomienda el uso de pantallas. ¿Cuál es la excepción permitida a la regla? Y es una excepción que ya estaba indicada en muchas guías, mucho antes de la pandemia, aunque ahora se volvió mucho más necesaria,
son las videollamadas con familiares. Es decir, para incorporar, para que los bebés tengan sus primeros acercamientos a la pantalla, el mejor camino son las videollamadas con familiares, ¿bien? Sea al año y medio, a los 2 años, a los 2 años y medio, cuando uno decide hacerlo, es un muy buen consejo que empiecen por un uso en donde hay un interlocutor del otro lado y no, por ejemplo, mirar un video de YouTube en donde hay un consumo sin un ser humano del otro lado. Entre los 2 y los 5 años, de nuevo, las edades son de referencia y cada familia va a ir adaptando, pero para tener un marco. Entre los 2 y los 5 años se recomienda alrededor de 1 hora por día, pero insisto, más importante que si es 1 hora, media o 2, es que hasta los 5 años no se recomienda que hagan un uso a solas del dispositivo. Es decir, se recomienda que empiecen a incorporar las pantallas en una cantidad de horas pequeña, como estarás escuchando y como estarán escuchando, pero fundamentalmente que ese tiempo en pantalla sea con un adulto al lado, haciendo un uso conjunto. No dejar que el niño o la niña estén solos decidiendo qué miran, cómo pasan de video. Y a partir de los 6 años empiezan etapas en donde ya se deja de recomendar una cantidad de horas que antes era distinto. Hace muchos años estaba la famosa regla del 2x2 con la televisión. Hoy en día la idea es, a partir de los 6 años, cada familia va a decidir cuánto tiempo, pero es muy importante que se hagan acuerdos. Y yo ahí sí me tomo el atrevimiento yo de hacer algunas recomendaciones, dividiendo todo lo que pasa después de los 6 años, porque son un montón de años en la niñez y en la adolescencia, en al menos 3 etapas. Yo siempre digo, entre los 5 o 6 años y la preadolescencia, es decir, los 9 o 10 años, la idea es que empiecen a combinar, empiecen a tener tiempo a solas en la pantalla, pero que no sea un tiempo puramente autónomo. Le hace, no van a ser en un dispositivo propio, no va a ser encerrados en la habitación, sino que quizás van a poder decidir si pasan de un video a otro, o si dejan de ver algo o no, o tomar una decisión sobre qué miran, pero en un ambiente semi-supervisado, es decir, con un adulto alrededor, cerca, que se converse. En la preadolescencia es donde empieza la transición, es decir, en donde van a empezar a ganar tiempo a solas, de a poquito, en algún momento van a incorporar su propio dispositivo personal, y eso nos posiciona llegando a la adolescencia, los 12, 13, 14 años, en donde ya van a tener un uso autónomo del dispositivo, seguramente van a tener un dispositivo personal en el bolsillo, y en donde el rol del adulto ya es mucho más de acompañar, de estar atentos, de estar disponible para ayuda, pero ya no vamos a poder seguramente hacer un control, ni decir, digamos, ni poder influir en algo fino de media hora más o media hora menos, sino que vamos a tener un rol más macro. Entonces, en estas 5 etapas, con mucho cuidado en esos primeros 5 o 6 años de vida, de no sobrepasarnos el tiempo en pantalla. Acá es interesante porque me imagino que muchos estarán escuchándote preocupados, como, bueno, ¿qué pasa si un ratito le pongo a un nene chiquito un video de YouTube? ¿Y cuán grave es? Ahí por ahí es también pensar un poco en grises, ¿no? Que no es que si una vez, no sé qué pensás, pero no es que si una vez ven un videito, ¿no? Hay algo de tomar estas recomendaciones como grandes orientaciones, en el sentido de que si son chiquititos, busquemos maneras de que se entretengan, no todo el tiempo con pantalla, idealmente sin, pero pensar también en la realidad difícil de cada familia, ¿no? ¿Qué pensás de eso? No, yo estoy 100% de acuerdo, no me gustan. De hecho, a mí en general no me gustan quienes hacen todo tipo de divulgación o consejos sobre salud. En mi caso me toca más asociado a la tecnología. Cuando uno sale con posturas que son muy firmes, que lo ponen a uno en un lugar muy cómodo de, bueno, si le diste una pantalla a un nene de menos de 2 años, está mal. Es muy cómodo para mí dar ese consejo, pero después no correlaciona con la realidad. Por eso yo insistí tanto con que es una base, es una guía. Yo, para mí, ¿sabes cuál es la palabra clave ahí, Meli? Hábitos. O sea, que digamos, una cosa es que un nene antes de los 2 años tenga excepcionalmente una pantalla, y otra cosa es que se convierta en un hábito la pantalla. Para mí esa es la palabra clave. Entonces, siempre está el lugar para que uno adapte esas recomendaciones, pero la clave es intentar que los hábitos estén alineados a estas recomendaciones, y después uno elige cuántas excepciones hacer. Cuando hacemos tantas excepciones que se convierte en un hábito, es donde eventualmente vamos a empezar a arriesgar que la parte mala de las pantallas, porque tienen un montón de cosas buenas, de hecho la mayoría, estamos arriesgando un poco más a que tengan un efecto negativo. Pero después las excepciones las maneja cada familia, y me parecen, siempre estuve a favor de las excepciones, y en el contexto de pandemia mucho más. Está buenísimo. Y me quedo pensando en los chicos a medida que van siendo un poco más grandes, y donde parte de la decisión de cuánto es establecer acuerdo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para establecer límites al tiempo de uso de pantalla? Si uno dice, bueno, tantas horas por día, ¿cómo se hace eso
con los chicos, cómo se conversa, qué nos puedes recomendar. Mira, a mí se me ocurren dos o tres premisas. La primera que insisto siempre, y bueno, para los que vean el libro, creo que ya lo van a ver incluso en el capítulo que les estamos compartiendo, es, yo creo que una de las grandes premisas es la proactividad, ¿no? Me he encontrado, yo hablo mucho con familias, me escriben mucho por redes sociales, y hay como una acción muy reactiva de dar una pantalla, sea cual sea la edad, sean 7, 8 o 15, y cuando se empiezan a manifestar problemas, caer con medidas restrictivas. Es decir, muchas veces los acuerdos llegan después que se manifiestan los problemas y no proactivamente. Entonces, para mí el mantra casi es, intentemos que esos acuerdos sean proactivos y mucho antes de que se generen los hábitos, casi que vuelvo sobre esa idea anterior. Eso como mantra inicial. Proactivo sería después, antes, como prevenir sería como estable. ¿Qué prevenir, o sea, claro, quiero decir con esto de, digamos, no sé, el otro día alguien me decía, mira, mi hija tiene 5 años, le damos un ratito por día a la tablet, el otro día se largó a llorar porque se la sacamos, nos sentamos y empezamos a plantear con ella ciertos acuerdos para que sepa que le vamos a sacar la tablet, digamos, y tiene 5 años, entonces ya se está generando desde muy chiquito un hábito, una costumbre de que la tecnología no es ilimitada o al menos usarla de forma ilimitada puede ser perjudicial, en lugar de dejar que se hagan estos hábitos o darle la tablet para que no llore, y cuando por ahí se empieza a manifestar ciertos problemas muchos años más tarde, yo siempre planteo esta diferencia en familias que tienen hijos o hijas adolescentes que están muy preocupadas por la nocividad de mucho tiempo pantalla, pero cuando son pequeños muchas veces se da la pantalla en exceso. Muchas veces es que las consecuencias se ven mucho más tarde. Entonces, yo me refiero a intentar en la primera infancia, antes de los 7 o 8 años, que ya se haga el hábito de saber que alrededor de las pantallas hay acuerdos y hay límites que están dados por un diálogo en la familia. A eso me refiero con proactivo, porque muchas veces estos problemas se abordan a los 14, 15 años, cuando mi hijo está todo el día jugando videojuegos y no se relaciona con nadie, o estoy preocupado porque en la cena no me dirigen la palabra y están con el celular, pero no se piensa en qué hábitos se fueron generando alrededor de las pantallas cuando eran mucho más pequeños. Entonces, eso es la premisa por la proactividad. Y después lo otro es que en general el problema del tiempo en pantalla se suele abordar desde cuántas horas pueden estar con la pantalla por día. Y yo creo que nos estamos perdiendo otras dos grandes variables, que es qué hacen esas horas en la pantalla. Se suele poner mucho el foco en la cantidad de horas y no en la calidad de esas horas. Y yo en eso soy, bueno, sabes, yo soy muy fanático de insistir, aunque no me gusta llamar a fanático, pero digo, tengo una militancia de pongamos el foco en la calidad por sobre la cantidad. Es decir, un chico podría estar 7 horas con la pantalla haciendo un uso diverso de calidad y tener un uso más sano que otro que está 5 horas haciendo siempre lo mismo. Entonces, son importantes las horas, son una variable, pero definitivamente no la más importante. Y sí poner el foco en cuando estés con la pantalla, cuán importante es que decidas que lo que hagas sea algo de calidad y no simplemente un uso de estar todo el día con el dedo. Viste que a veces nos enganchamos como adultos en las redes sociales y nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo, que no estamos dando valor a lo que estamos haciendo. Entonces, poner el foco en la calidad del tiempo en pantalla, y por último, poner el foco en la calidad del tiempo sin pantallas. O sea, yo veo muchas familias que dicen, no, le prohibimos a nuestros hijos que usen el celular más de 4 horas por día, por decir un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, y cuando no usan el celular, ¿qué hacen? No, problema de ellos, están en la habitación mirando la pared. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos para que también le saquen el jugo a ese tiempo sin pantallas? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Cuál es nuestro involucramiento para que ese tiempo en pantallas? Y quizás en lugar de decirle cuántas horas por día tiene que estar en la pantalla, la propuesta tiene que ser cuántas horas por día queremos que esté al aire libre, o cuántas horas por día queremos que esté jugando juegos de mesa, o cuántas horas por día queremos que esté leyendo un libro. Y el resto del tiempo, si está 1 hora más, 1 hora menos con la pantalla, ya no es tan relevante porque nos aseguramos que hubo tiempo de calidad sin la pantalla también. Entonces, perdón si fui muy larguero, digo, el tiempo en pantalla, resumo, el tiempo en pantalla es importante, pero la calidad del tiempo en pantalla y la calidad del tiempo sin pantalla son mucho más importantes aún. Me quedo pensando, entonces, es como pensar el día como un todo, ¿no? Y pensar que distintas cosas pueden pasar, y de hecho, por lo menos a mí me ayuda mucho como mamá no ir y bajar línea con eso, sino conversar con eso. A ver, pensemos el fin de semana, qué cosas queremos que pasen, qué cosas van a hacer solos, qué cosas vamos a hacer juntos, qué con pantalla, qué sin. Sí, y la parte de acuerdos en casa, si son tantas horas por día, es, bueno, a ver, contame qué quieres hacer con la pantalla hoy. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que tiene que ver con esto de la calidad que decís, porque realmente hay usos de la tecnología que son súper creativos.
Y vos tenés un montón de ejemplos, ¿no? De eso, esto de la tecnología como aliada del aprendizaje, no como enemiga solamente, sino que así en pantalla uno puede estar creando un montón de cosas, aprendiendo un montón de cosas. De hecho, en los materiales complementarios de esta clase y en el vivo anterior habíamos dado varios ejemplos de usos de tecnología relacionados con aprender. Así que, ¿qué recomendaciones nos puedes dar de usos interesantes de tecnologías digitales para chicos, para adolescentes, lo que hayas recolectado? Sí, no, hay varias. A mí me encanta estar muy atento y de hecho muchas veces me escriben y me proponen. Ahora te listo cuatro o cinco. Te voy a agregar una cosa genérica sobre lo que comentaste que me encantó, que es esto de preguntarles qué quieren hacer con la pantalla, que es un punto de partida, esto que vamos a mencionar en los ejemplos. Me parece que, insisto, sobre todo cuanto más chicos sean nuestros hijos, nuestras hijas, mejor. Le instalamos el hábito, digamos. Todos los que tenemos hijos o hijas sabemos que están atentos cuando responden a entender cuáles son también las preocupaciones de los adultos que les planteamos esas preguntas. Y estamos instalando el hábito de que ellos eventualmente, a medida que crecen, van a saber que si la propuesta va a ser un uso vacío, con poco contenido, entonces, obviamente, saben que van a encontrar cierta resistencia en los adultos. Entonces, empezamos a comprometerlos y a que ellos sean protagonistas de que es empoderarlos. Y tú, por ahí, a los 5, 6, 7, 8 años, no es que ellos van a tomar una decisión a solas de qué van a hacer con la pantalla, pero hacerlos parte de la decisión es empoderarlos para que cuando sean adolescentes, que quizás ya no vamos a estar haciendo un control de qué están haciendo cada minuto, ya tienen el hábito de pensar y ser partícipes de que el tiempo en pantalla es un tiempo de calidad. Hay mil cosas que hacer. Perdón, me hiciste No, acordar, vino dale. mi hijo el otro día a negociarme que quería un rato más porque quería entrenar ajedrez, ¿no? Y sabe que para mí eso es Obvio, valioso. claro. Entonces, y creo que es interesante que ellos puedan tomar esas decisiones. Está bueno lo que Está buen, ese ejemplo está buenísimo. Digo, si hubiera venido tu hijo y te hubiera dicho, che, se me acalambró el dedo de mirar fotos en Instagram y quiero mirar una hora más. Le hubiera dicho, no, te hace mal, es poco sano, es un uso poco creativo. Él mismo, o sea, seguramente sabía que te estaba pidiendo más tiempo en pantalla, pero para hacer algo súper enriquecedor cognitivamente, socialmente también, porque debe jugar con otras personas, me imagino, en línea. Mil cuestiones, está buenísimo ese ejemplo, me encanta, Meli. Bueno, y así hay mil cosas. El ajedrez lo hemos hablado, o sea, pensar que muchas veces hay un montón de juegos, a veces se habla de juegos en línea, vos decís, pero juegos en línea hay mil, hay algunos que son simplemente de como, en, nosotros, ¿no? O sea, vos, cuando yo era chico podíamos ir a jugar a las carreras, igual tiene su cosa buena, pero pasar muchas horas podría ser menos útil cognitivamente, o jugar al Tetris, o jugar al Backgammon, o sea, hay mil variables, entonces, primer consejo es no simplificar la idea de juegos, pensar qué tipo de juegos. Y pensar que hay juegos, como por ejemplo el ajedrez, pero también otros, juegos de estrategia, y un juego de ajedrez, un juego de estrategia, un juego de fútbol, los tres aportan algo, distintas medidas y son desafiantes a distintos lugares. Entonces, pensar en la diversidad en los juegos. A mí me encantan mil cosas. Todo el tema de los chicos hoy en día con los youtubers, están súper interesados en ser youtubers, y hay un montón de cosas que pueden aprender a editar videos. Muchas veces, a veces como adultos decimos, uy, no, llegó el cumpleaños de Pirulo y terminamos haciendo un video malísimo y tenemos a nuestros hijos que quieren pasar un montón de horas en la computadora y que les podemos dar ese desafío. Hay un montón de materiales para que aprendan a hacer eso. Ni hablar, de más está decir que desde edades muy tempranas, a partir de los 5, 6, 7 años, hay un montón de propuestas de programación y robótica que los ayudan a desarrollar su comprensión de la informática, del mundo digital en que se van a mover. Y hago muchas veces cuando uno propone que los chicos de 6, 7 años estudien programación o robótica, hay una idea de que queremos que sean ingenieros o informáticos, y la realidad es que no, digamos, yo de chiquito iba a jugar al fútbol o iba a estudiar guitarra y no soy ni futbolista ni músico, pero fue enriquecedor para mi infancia tener esa propuesta de aprendizaje, y esto es algo igual con la programación, o sea, que aprendan a programar de chiquitos es súper útil por un montón de variables, por la creatividad, por la lógica, por la tolerancia y la frustración. Y no necesariamente, y después por ahí no van a querer ser programadores de grande, pero es una linda propuesta. A mí me gusta mucho también enseñarles de chiquitos a todo lo que es la búsqueda en internet. Un ejemplo, hay un montón de chicos, es muy común que les guste cocinar. Todos sabemos que hacer el chastre en la cocina les encanta. Y un lindo desafío cuando a veces necesitamos que los chicos estén con la pantalla porque en la casa es un lío, en la pandemia porque estamos trabajando, es decir, ¿qué quieren cocinar hoy a la noche? Tal cosa.
Bueno, ¿por qué en lugar de que yo les diga la receta, no buscamos videos en internet y buscamos recetas en internet y me ayudan a pensar algún secreto para, no sé, hacer mejor la salsa o hacer mejor la torta? Ahí tiene algunas que se me ocurrieron ahora de las que hemos hablado, pero seguramente se me está olvidando alguna más. Pero fíjense cómo en muy poquito tiempo podemos sumar un montón de diversidad al tiempo en pantalla, que muchas veces lo limitamos a redes sociales, WhatsApp y algún videojuego poco desafiante cognitivamente. Esos son como los tres usos que más nos abruman, ¿no? A nosotros como adultos también. El consumo de contenido audiovisual, el WhatsApp, redes sociales y los jueguitos de fútbol o cositas básicas. Está bien eso sin pasarnos del tiempo que le dedicamos a eso y agregándole diversidad. Lo de la cocina me encantó como ejemplo, porque además es buscar recetas y después que producimos recetas podemos mandárselas por audio a la abuela o podemos grabarlas, o hay tanto para hacer, ¿no? Con lo digital. Y me quedé pensando en algo. Meli, perdón, te digo, ¿y cómo vamos del mundo digital al mundo analógico? O sea, buscamos en internet, pero después tenemos que ir a hacer las compras y después tenemos que ponernos en la mesa a cocinar y algo que empezó en las pantallas termina sin pantallas. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Como la interrelación entre. Hace muchos años me acuerdo estaba la preocupación de mucha gente, sobre todo los adolescentes. Mis hijos quieren conocer a un grupo de amigos que se hicieron en Facebook, que se hicieron en las redes. Como si solamente para conocernos en las redes fueran malos, y por supuesto que hay que tener ciertos recaudos, pero a mí me gusta mucho cuando nos damos cuenta que el mundo digital y el mundo analógico están interrelacionados, no son mundos separados. Bueno, me hiciste acordar también a eso cuando decías yo estudiaba guitarra. Bueno, hay tantos tutoriales para aprender cosas. Montón, Sí, montón. buscar tutoriales para aprender cosas nuevas es usar la tecnología para lo que la tecnología sirve en el mundo adulto también, ¿no? Que es para aprender, para enriquecernos, para trabajar. Me encantó. Y retomo algo más que dijiste antes, que es cuando decías mi hijo por ahí no me habla en la mesa. También una pregunta por cuánto nosotros los adultos, ¿no?, estamos usando la tecnología y cuánto los miramos a la cara versus mirar los mensajitos del celu. Hay algo también de lograr nosotros dejar un ratito el celular guardado cuando estamos con ellos, que es súper difícil, pero que vale la pena. Por lo menos yo como mamá cuando lo hago me doy cuenta de la diferencia. Yo, mira, bueno, yo ahora lo estoy atravesando porque mi hijo es muy chiquitito y está en la edad de no pantallas y yo me lo propuse, tengo bastante bien. Está por cumplir un año y le pusimos dos veces dos videos de YouTube, unos días que estaba con fiebre y muy ofuscado y quisimos ver si lo calmaba. Pero realmente fue un desafío porque yo sabía que tenía que acompañarlo de que no me vea a mí todo el tiempo con el celular. Y a medida que son más grandes, y vos sabés muchísimo más de educación que yo, a medida que son más grandes hay un montón de herramientas para hablar con los chicos para que entiendan. Por supuesto que entienden desde chiquitos, pero lo que digo es, cuanto más chiquitos son, más es importante la imitación, ¿no? Cuanto más chiquitos son, el ejemplo es aún más valioso, siempre es importante el ejemplo, pero cuanto más pequeños son, aún va, porque es una herramienta de aprendizaje muy importante. Entonces, para mí es fundamental que el paso uno para hacer una buena crianza digital, como lo llamo yo, es reflexionar sobre nuestro uso con las tecnologías. Y así, y yo estoy en el camino de mejorar mi relación con las pantallas, para que mi hijo tenga una mejor relación con las pantallas, como también estoy en camino de mejorar mi alimentación para que mi hijo coma mejor que yo, porque si me ve comer mal, va a querer comer mal. Entonces, esto es lo mismo, creo que la introspección y pensar nosotros, para mí dejar el celular en la hora de la comida, no llevarme el celular a la habitación. Dejar el celular en otro ambiente cuando decido tirarme 1 o 2 horas a jugar con él en el piso. Hasta incluso es no solo por el bien de ellos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, sino de nosotros. El otro día estuve 1 hora y media tirado en el piso con mi bebé jugando y el primer rato había terminado de trabajar y tenía unos temas pendientes y estuve todo el tiempo con el celular en la mano, ¿viste? En el bolsillo. Y yo cuando él se ponía con otra cosa lo sacaba y miraba si había algo pendiente. Nada súper obsesivo como te conté, intento que no lo vea, pero en un momento me di cuenta que me estaba haciendo mal y que estaba todo el tiempo pendiente de que él no me vea con el celular y en un momento estaba solo con él. En un momento me levanté y llevé el celular a otro ambiente y volví. Y al rato cuando vino mi mujer, le decía, pasé 1 hora jugando con él, media hora no la disfruté y media hora la disfruté. O sea, el que gané fui yo. El que gané dejando el celular fui yo. Y de nuevo, te lo digo porque es esto, a todos nos cuesta porque no nos vamos a meter a fondo, pero están hechas muchas tecnologías para que no podamos dejarlas. Y hay un desafío ahí, y si no mejoramos nosotros como adultos, va a ser muy difícil que ayudemos a nuestros hijos a mejorar.
Está bueno porque muchos trabajamos con el celular y de hecho las consultoras y consultores es parte clave, ¿no?, de su trabajo, pero es por ahí no dejarlo de todo, sino compartimentalizar, ¿no? Decir, este rato sí y pongo el foco ahí, este rato no, aunque sea difícil. Me quedo pensando en algo más que trajiste cuando recién hablabas y para ir cerrando, y la verdad que me quedaría horas y seguro quienes están viendo también, y sigan mandando preguntas en el chat, y vamos a ir retomándolas en próximos encuentros, en el podcast. Pero vos hablabas de esto de conocer gente que uno conoció online y todo ese mundo que nos da pavor, a mí por lo menos como mamá, esto de la seguridad en la navegación y con quién van a hablar nuestros hijos y si hay peligros en eso. Y esa es una de las cosas en las que vos venís más reflexionando. Contanos un poquito por dónde empezar a pensar esto de la navegación segura, cómo acompañar a los chicos en la navegación segura, más allá del tiempo y la calidad, bueno, el tema No, más de total. la seguridad. Mira, lo primero que digo yo es no subestimar. O sea, cuando uno mira la estadística de estos informes, yo lo pongo en estos términos. Hoy prácticamente cualquier adolescente, deberíamos asumir que todos, a lo largo de su adolescencia va a hablar con desconocidos en Internet, es un hecho. Casi con seguridad, prácticamente todos van a hablar en algún momento con algún desconocido malintencionado, es decir, que quiera hacer algún tipo de daño, digamos, y seguramente, con certeza, a lo largo de su adolescencia se van a encontrar con una situación de violencia en redes, ya sea que reciban violencia o que la vean o que sean invitados a participar, y casi con seguridad a lo largo de la adolescencia se van a encontrar con alguna propuesta para comprometer su intimidad sexual, digamos, lo que se llama sexting, a través de las redes. Estas cuatro situaciones van a estar expuestos con seguridad a lo largo de su adolescencia. Es decir, puede haber alguna excepción, pero como adultos tenemos que asumir que se van a encontrar ante estas situaciones. Y por ende es clave asumir que esto va a pasar y por ende prepararlos para que sepan cómo reaccionar, para que estén empoderados, para que sepan con qué se están encontrando. Es decir, yo necesito preparar a mi hijo ya más grande, como decías vos, más adolescente, saliendo de la primera infancia, para que pueda identificar que hay alguien con quien está hablando que puede no ser quien dice ser, que puede tener malas intenciones. Yo necesito preparar a mi hijo, a mi hija, para que se pueda encontrar con una publicación que está haciendo bullying a otra persona y darse cuenta, porque las pantallas nos engañan, de que eso hace daño y poder salir a tiempo, poder no ser partícipe, poder denunciarlo. Yo necesito que mi hijo o mi hija, cuando reciba una proposición para exponer su cuerpo, su intimidad en las redes, esté preparado, preparada para decir que no y para poder decir sobre su propio cuerpo sin presiones externas. Para mí, asumir que esto va a ocurrir, porque estadísticamente es así, va a ocurrir, o sea, si es no subestimar el problema, es el primer paso. No hay mucha gente que yo me encuentro demasiado seguido con todo lo que es mamás y papás de la adolescencia, es como un tema muy frecuente, con esta idea de, bueno, a mi hijo no le pasa, a mi hija no le pasa, y yo creo que es un muy mal primer paso. Porque generalmente suele hacer que no estén preparados. Hace unos meses me invitaron a una actividad sobre grooming, que es el abuso de adultos a menores a través de Internet. A una actividad con jóvenes de escuelas secundarias de aquí de Argentina. Y un adolescente me decía: a mí me dieron una charla sobre grooming el último año de escuela secundaria. O sea, en el último año, a un año de ir a la universidad, llegó una propuesta educativa para explicarle que hay adultos malintencionados en las redes a una joven de 16, 17 años. Es súper tarde, esto es, digamos, esa chica decía, estuvo muy bien la charla, pero yo ya lo tenía recontra claro lo que me dijeron. Me hubiera venido muy bien esa charla 4, 5, 6 años antes. Esta chica me lo decía con mucha claridad, la verdad que me encantó cómo me lo dijo. Entonces, a veces como adultos, a veces porque hay temas complejos, a veces porque nuestros hijos, nuestras hijas están exponiendo a temas muy sensibles sobre sexualidad a edades más tempranas de lo que lo hacíamos nosotros, y eso nos hace más complejo el diálogo a nosotros, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, hablar a tiempo y ayudarlos a generar criterio, no pensar que van a estar a salvo porque cuando tienen 10 u 11 años tengo una herramienta de control parental o tengo su contraseña, eso va a ir desapareciendo a medida que crezcan, y tenemos que confiar y empoderarlos para que tomen decisiones y sepan alejarse de situaciones problemáticas y sepan cómo reaccionar. Qué bueno, ¿no? Es como va, conversar y darles herramientas para, porque no vamos a poder estar controlando cada minuto de sus vidas, pero necesitamos que ellos puedan tomar buenas decisiones. Me encantó. Sebas,
¿Dónde te encuentra la gente? Estás, vos compartís muchos recursos, ideas, charlas. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en todas las redes como Seba Borni, pero es en Instagram donde más le dedico tiempo, es la red con la que más me amigué. Creo que es una red muy sana, o más sana que otras al menos. Así que en Instagram, Seba Borni, que es donde más pueden encontrar contenido sobre estos temas, publico constantemente, me mandan ideas, contesto, así que es donde más activo estoy. Gracias. Bueno, y ahí en esta diapo tienen mis redes sociales, como saben, nos seguimos encontrando por ahí. Y como tarjeta de salida del vivo de hoy, los invitamos a que compartan una idea en el chat que se llevan del encuentro de hoy. Ojalá muchas, pero por lo menos una idea. Nos seguimos encontrando en la plataforma. Hay recursos complementarios a esta charla. Está el libro de Sebas. Hay una entrevista muy interesante que le hicieron a Sebas para que la tengan a mano. Gracias enormes por estar acá. Gracias, Sebas. Un placer, como siempre. Nos dejás pensando un montón también de A ver. herramientas para sentirnos mejor en esto que nos da mucha inquietud, pero que nos toca como generación de madres y padres. Y vale la pena abrazar la situación y ver a dónde nos Es desafiante, yo sé que es desafiante, así que gracias a vos, Meli, por la conversación, a Natura, por la invitación, un placer, realmente un placer. lleva. Chao, hasta la próxima.